La propuesta musical de Crash es una mezcla de metal y otros sonidos. ¿Podrían explicarnos cómo llegan a conformar esos sonidos y cómo podrían definirlos? Sí, mira, lo que te puedo decir es que nosotros somos dos guitarristas los que componemos. Entre comillas, armamos primero una estructura del tema y cada uno tiene como distintas influencias. Por lo menos yo tengo las influencias más antiguas que son, por ejemplo, bandas como Death, Slayer, y Faz tiene otra banda de influencias que son como el Deathcore y otra banda que él te puede decir más a lo mejor. Pero el tema es que tratamos de conjugar estas dos cosas y si tú ves, cada tema tiene como un estilo distinto. Entonces tienes, por ejemplo, el Endemoniado, que es como Black, y hay otros temas que tienen Deathcore, hay otros que tienen Metalcore. Entonces es difícil incluso para la gente encasillar a la banda en un estilo musical. La gira por la cual han recorrido Perú, Ecuador, ahora Colombia, es para promocionar su más reciente EP, Psicópata. En cuanto a concepto y letras, ¿qué temáticas son abordadas en el disco? Bueno, el disco está conceptualizado en 10 crímenes chilenos. O sea, lo más oscuro que tiene el disco en el fondo es retratar cada uno de estos crímenes en primera persona. O sea, yo interpreto al asesino en este caso, o a la asesino, no son hombres también y mujeres. Entonces, el disco habla de eso, son 10 crímenes representativos de Chile y eso en el fondo hace que sea algo como violento y que llame en el fondo la atención también a nivel cultural, porque el disco habla sobre esos crímenes, pero en el fondo el mensaje es que nosotros no estamos de acuerdo con esos crímenes, eso siempre queremos dejarlo súper súper claro. En el fondo nosotros estamos interpretando una realidad que puede suceder hoy, que si se reúnen muchos factores en una persona puede terminar siendo un psicópata, como todos los crímenes que suceden aquí en Perú, en Ecuador y en todo el mundo. Entonces, el disco toma eso y hace un buen retrato de cómo se comportan los psicópatas con el paso del tiempo. Muchas veces la vida en las giras es llena de sacrificios, tenemos que dejar a nuestras familias atrás. ¿Cómo pueden llegar a equilibrar ustedes la vida familiar y la vida profesional que tienen con la vida de las giras, la vida musical? Afortunadamente nosotros somos súper amigos, o sea, somos la relación que hemos conformado, porque esta formación, que nos falta un integrante, ¿no? Está reciente del 2016, sí, nos falta el bajista, que fue papá, nosotros en 2016 pudimos, después de mucho recambio de músicos, conformar una familia finalmente, y un grupo de amigos. Entonces nosotros somos amigos y después, o sea, nos conjugamos como banda de amigos. Entonces nosotros tenemos, cuando peleamos, nos arreglamos al tiro, es como una relación de casi como de pareja. Entonces finalmente nos entendemos conversando y en comunicación. Entonces nosotros dijimos aquí a la gira, nos vamos a enojar, nos vamos a cansar, pero sobre todo venimos a pasarlo ahí. Entonces hablamos las cosas y como somos amigos y lo pasamos bien, no tenemos problemas mayormente, nos apoyamos. Si hay uno que está cansado, puta, ya voy de arriba al ánimo. Eso es mentira, no. Eso es completamente mentira. Hay momentos de bullying individual, que eso es prácticamente todo el tiempo que estamos. Pero por eso somos amigos. Todo el día. Mientras más amigo uno es, más se insulta. Y nadie se apoya. Ese que dijo es mentira. Nadie se apoya. ¿Cómo que no? Yo tampoco. No apoyo. También te apoyo. Sobre todo cuando hemos tenido que pasar la noche muy cerca. Es terrible, ¿verdad? En sentido todo. Gracias. Por eso venimos a En Migrant Press trabajamos con bandas que están hasta ahora iniciando su camino, están empezando su recorrido musical. ¿Qué recomendaciones o consejos tienen para esas bandas que hasta ahora están iniciando, que hasta ahora están empezando a trabajar en sus producciones? ¿Qué les podrían recomendar a ustedes? Puedo contar la experiencia mía y de nosotros, en verdad. Nosotros, como filosofía o política de banda, como el do it yourself, hazlo tú mismo. La autogestión es base, o sea, la gira fue autogestión, el disco fue completamente autogestionado. Como lo dijimos en otra entrevista, no estamos esperando que un productor venga y nos saque a girar por Colombia, por Argentina, por Perú, por Ecuador, etc. Personalmente, un sueño ir a Colombia, ya que no conocía el país, para y todo. Para todo, ¿ya? Y en el fondo, si puedo dar un consejo, es eso. En el fondo, hagan las cosas con todo el corazón,
hagan las cosas en serio y preocúpense de que su música llegue a la mayor cantidad de gente en todo el planeta y de todos los estilos. Lo bueno que hay en la gira es que nos encontramos con bandas de distintos estilos en los mismos shows, cosa que no pasa mucho en Chile, ¿ya? Chile es súper segmentado, ¿ya? Y eso nos ha ayudado a que gente que nunca ha escuchado una banda de metal o deathcore, como le quieran decir, o metalcore, claro, tenga la oportunidad por primera vez de escuchar y alucine y se acerque, oye, ¿sabes qué? Nos, ¿qué tocan ustedes? ¿Qué, qué hacen? Pero impresionante, nunca había escuchado una banda así, la guitarra afilada, doble bombo pesado. Y eso pasa porque, claro, hemos tocado con bandas ska ahora, punk, hardcore, con todo el claro, bandas cristianas, bandas de todo tipo de... Claro, eso no lo vivimos mucho en Chile, ya, es súper segmentado, las tocas son de un estilo marcado, salvo un par de festivales que se arranquen. Claro. Eso es como lo que vamos a rescatar de la gira y qué consejo le damos a todos. Cuéntenos, por favor, un par de anécdotas como banda. Una gran experiencia y una no tan agradable. Sí, tuvimos una experiencia muy mala hace algunos años, cuando teníamos otro nombre. Después de ganar un festival con ese nombre, pasamos por un cambio de integrante muy brusco. Entonces, eso fue para mí, a modo súper personal, ahora hablando súper en serio, marcó un antes y un después en la banda. Eso fue el integrante formador primero, el año 2014, y eso también gatilló que nosotros con Luis, que éramos como los más antiguos de ese minuto, quedáramos prácticamente en el aire. O sea, sin saber qué hacer. Luego llegó Pablo, y claro, ahí todo calzó mejor, y hasta el día de hoy estamos junto con Camilo, pasamos un pésimo momento en ese minuto, porque en el fondo no sabíamos qué hacer. Tuvimos robos en el interior de la banda, lo decimos abiertamente, no tenemos nada que ocultar. Tuvimos robos en ese momento. Y eso, como amigo, que tu amigo te robe algo, es como fuerte. O lo que, el que tú creías que era tu amigo. Esa es como yo creo que la más mala de todas las cosas que hemos vivido como banda. Así, la buena. La buena. Uy, me salió un... La buena es que se fue, ¿no? La buena es que se fue. Claro, claro. ¿Cuál buena? Bueno, yo creo que la mejor es también estar aquí. Sí. Entonces, ganamos un festival, fue súper bueno, sí. Genial, pero yo creo que estar aquí a modo personal. La gira, sí. Esto, estar aquí con ustedes, yo creo que... Sí. Después de esta gira, de concluir la promoción de su disco, ¿qué sigue para Christ? Mira, lo que sigue, nuestra propuesta, o lo que hemos conversado nosotros, es tratar de globalizar más todavía lo que estamos haciendo. Ahora, primero darle fuerte a lo que es Sudamérica, ya le dimos a Perú, a Ecuador, ahora a Colombia, y después queremos seguir con México, ojalá Brasil, Argentina, pero no nos queremos quedar ahí. Nosotros hemos visto que hemos tenido buenos resultados también con la gente de otros países que no hablan el mismo idioma. En Europa, en Asia, incluso nos han encargado polera y discos, pero nos falta no estar cobrando como 40.000 pesos chilenos por enviar una polera y un disco. Entonces, nadie va a comprar un disco, entonces tenemos que solucionar eso. Pero en el fondo lo que te quiero decir es que sí tenemos, por lo que he visto, que podemos llegar a otros países que no son del habla hispana. El disco está tanto en Spotify como en YouTube. Apple Music, Spotify, YouTube. Ahí pueden escucharlo desde principio a fin. ¿Qué más? Estamos en Instagram, igual. En Instagram. Somos Christ de Chile y un gran saludo para Migrant Press. Gracias por la entrevista. Y nos vemos. Padre, el malito era uno.